Integrantes del movimiento Youth for Climate Friends expresaron su indignación por el estado de deterioro actual del medio ambiente y las acciones del Ejecutivo francés que a su juicio no están a la altura de la gravedad de la situación. Aquí, en la llamada Academia del Clima, los jóvenes lamentaron que Francia acaba de vivir el segundo verano más caliente registrado jamás. 3 olas de calor, temperaturas superiores a 40 grados y pronósticos nada alentadores para los próximos años. Señalaron también los incendios forestales de este periodo estival que devastaron 65.000 hectáreas, 6 veces el tamaño de París. Actúa ahora o nada después, se leía en uno de los carteles en la ciudad de Lille, en referencia a las lluvias e inundaciones de Francia, cuyas pérdidas materiales en los últimos 38 años sobrepasan los 21.000 millones de euros y sigue en aumento. Otro grupo de jóvenes bloqueó una de las terminales del aeropuerto de vuelos privados de Bourget, cerca de París, para denunciar los ultrarricos, principales responsables de la crisis climática, según ellos. Allí criticaron la hipocresía del gobierno que pide a los ciudadanos comunes ahorrar electricidad, pero permite a los millonarios emisiones extraordinarias de gases contaminantes cada vez que despega un jet privado. En la jornada también se ha hecho énfasis en la educación, con propuestas de insertar lecciones de cuidado del medio ambiente en la educación preescolar y no reservarlas únicamente a otros niveles de enseñanza.